Bien, la disponibilidad de camas críticas se ha ampliado en los últimos días, pero el aumento sostenido de contagiados por COVID-19 está llevando al sistema hospitalario al límite. ¿Cómo responderá el sistema de salud público y privado ante una mayor demanda? Estamos a esta hora en contacto con Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, para hablar sobre estos temas. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Muchas gracias a usted por invitarnos a conversar este tema de tanta relevancia. Encantado, y justamente es lo que buscamos, tener el contexto de lo que está sucediendo, un contexto muy complicado, doctor. De hecho, revisaba lo que fueron las declaraciones el día de ayer del presidente Sebastián Piñera. Él decía, el sistema de salud está muy cerca del límite, pero uno viendo los datos de Sochimi, también del reporteo de nuestros equipos, se da cuenta que en varios sectores de la capital, principalmente la región metropolitana, este límite ya se alcanzó, ya hace un rato. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. Nosotros tenemos la misma impresión, dada los aportes, los antecedentes que nos entregan nuestros colegas que trabajan tanto en el sector público como privado. El colapso de los hospitales en Santiago ya llegó. Por ejemplo, claramente el Sotero del Río tiene un 100% de ocupación, y si a eso nosotros le agregamos la gran cantidad de pacientes que están consultando en los servicios de urgencia, los que están muy atochados de mucha gente y mucha gente grave, nos tiene muy preocupados. Ya vimos el informe de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva que hay más de 200 pacientes que se tienen que manejar en ventilación mecánica, ya sea en los servicios de urgencia, en unidades de atención de UCI de tratamiento intensivo pediátrico o en salas de recuperación, en pabellones quirúrgicos con máquinas de anestesia. Por lo tanto, ya llegamos en Santiago a la máxima capacidad de respuesta, por lo tanto tenemos que dar un nuevo paso en buscar estrategias que nos permitan abordar este problema. Y uno de los problemas que nos preocupa mucho y queremos que no se centralice en la opinión de todo el mundo, que el problema está en la existencia o no de ventiladores mecánicos, es mucho más que eso. Ya no solamente necesitamos los ventiladores mecánicos, sino que necesitamos dónde poder instalar esos ventiladores mecánicos y, por sobre todo, un personal de salud altamente calificado que pueda manejar adecuadamente estos equipos, de tal modo que las tasas de mortalidad o el éxito, el porcentaje de éxito del tratamiento de los pacientes sea mucho mayor en la medida que tengamos más personal calificado. Pero eso es una arista del problema. También tenemos que dedicar mucho tiempo en tomar medidas hoy mucho más drásticas aún para que en las próximas semanas el número de contagiados baje drásticamente, porque es la única forma, doctor, en trabajo en paralelo, por un lado, estar preparados para recibir a los pacientes graves y, por otro lado, evitar que nuevas personas se contagien. Sí, en ese punto hay distintas medidas desde el punto de vista del sistema de salud. Está la reconversión de camas, la reconversión también de especialistas de la salud, funcionarios de la salud, que es más difícil porque ahí el capital humano de recurso no es instalar un ventilador o no, siendo que también es escaso dependiendo de la demanda. Pero y también lo que fue la inauguración de este hospital modular en el Sotero del Río. Pero, ¿a qué medidas drásticas se refiere usted? Y me imagino que van a la situación de lo que finalmente se busca, que es bajar la curva de contagios para justamente poder darle un respiro a la red asistencial. Exactamente, y por eso yo creo que hay que hacer una revisión de los permisos que hoy se está dando a las personas para que salgan a la calle. Ayer, colegas que tuvieron que ir a sus trabajos, a sus turnos, nos relataban que había mucha gente en las calles y uno tiene que pensar entonces que se tiene que hacer un análisis mucho más serio, más acabado, de las personas que están teniendo autorización para salir a las calles. Probablemente estamos haciendo un mal uso de esta alternativa que tienen las personas que en forma obligatoria deben salir a las calles. Hoy hay mucho personal de salud enfermo, hay muchas personas que, tomando todas las medidas de precaución, han estado enfermas. Yo creo que en homenaje a ellos, todo el resto nos debemos quedar en la casa a menos que sea estrictamente necesario. Y lo otro, creemos que hay que potenciar el rol que hoy tiene la atención primaria en salud, el rol que tienen los consultorios. Es ahí donde podemos ganar esta pandemia, en el sentido que en esa instancia podemos promover y tomar todas las medidas para que la comunidad no se contagie. Educación, hacer atención domiciliaria, resolver los problemas de salud mayoritariamente justamente en la atención primaria, para que los hospitales de mayor complejidad estén exclusivamente manejando los pacientes más graves. Para entender ese punto, doctor, creo que es muy interesante. Usted habla de la cercanía y el día a día que viven los vecinos con su consultorio, con su CEFAM. De alguna manera, ¿puede también esa instancia permitir una educación y una toma de conciencia para
en los casos que se pueda, porque aquí hemos visto realidades completamente distintas una de otra, quedarse en la casa para justamente evitar que haya un aumento en los contagios, y eso genera aún más presión en la red asistencial, ¿no? Sí, es fundamental este trabajo en la atención primaria, además del trabajo educativo que se puede hacer a este nivel, es fundamental. Que los exámenes de PCR se hagan todos a nivel de atención primaria. Y la gran mayoría de los problemas de salud hoy se pueden resolver a ese nivel. Y también nosotros debemos tomar la precaución de consultar solamente en aquellos casos que creamos que son estrictamente necesarios, especialmente si sospechamos tener coronavirus. Por lo tanto, es fundamental trabajar en tres ítems. Primero, potenciar la respuesta de centros de salud de alta complejidad para los pacientes graves, hacer más diagnósticos, más testeos, hacerle un seguimiento de dónde se contagiaron estas personas y además darle las condiciones sociales a cada una de las personas, sobre todo los más vulnerables, para que puedan efectivamente cumplir su aislamiento con seguridad. Y paralelo a eso, una estrategia que tiene que ir de la mano de todas las anteriores, potenciar el rol de la atención primaria en el manejo de esta pandemia. Estamos también hablando, doctor Mesa, de lo que han sido las medidas justamente a la autoridad sanitaria para poder entregarle un poco de oxígeno a la red asistencial que está en el límite, que uno ya diría virtualmente en el límite, se nota cuando vemos la experiencia de algunos centros de situación crítica. En ese punto está, yo lo comentaba, la inauguración de este hospital modular en el Sotero del Río, la reconversión de profesionales, la reconversión de máquinas de anestesia, ventiladores mecánicos, los traslados ya sea por tierra o por aire para ir justamente buscando en regiones lo que puede suceder. ¿Cómo evalúa lo que ha sido esta logística, esta estrategia a nivel de sistema asistencial por parte de la autoridad? Bueno, nosotros efectivamente hemos visto un tremendo esfuerzo de la autoridad sanitaria y también del sector tanto público como privado en aumentar la oferta de camas críticas para el manejo de los pacientes. Eso es una herramienta que sabemos que es muy útil porque claramente estamos muy cercanos a llegar a lo que se ha denominado la última cama y por lo tanto todos esos esfuerzos van dirigidos en ese sentido. Pero no debemos olvidar que estas máquinas las debe manejar personal humano, personal capacitado, y en eso debemos una vez más reconocer el esfuerzo que está haciendo todo el personal sanitario y ahora personal que habitualmente no trabaja en unidades de pacientes críticos o manejando pacientes con enfermedades infecciosas como esta, se están sumando otorrinos, oftalmólogos, enfermeras de otras especialidades. Por lo tanto, todo este equipo está justamente haciendo un esfuerzo adicional para que las personas que ya están enfermas puedan tener un acceso al tratamiento. Pero esto no tiene ningún sentido mientras cada uno de nosotros no tomemos las medidas de aislamiento y tomemos esto como una enfermedad real, una enfermedad seria. Y ese es el llamado permanente también al rol y a la responsabilidad que puede tener cada uno de nosotros justamente en el enfrentamiento de esta pandemia. Doctor, quedémonos en nuestras casas a menos que sea estrictamente necesario. Justamente, y ese es el llamado, y no es un llamado por sí, por cualquier cosa, digamos, sino efectivamente para poder ayudar al personal de salud, a ustedes que están trabajando día a día y por sobre todo ayudarnos a todos, si finalmente es una ganancia a nivel de la sociedad. Usted iba a un punto que es súper relevante, doctor, que es esta discusión de la última cama. Finalmente, cuando ya el sistema llega y sobrepasa el límite, ¿a quién le entrego asistencia y a quién no? Una situación que se ha dado en distintos países, justamente en esta pandemia, y es de debate. ¿Usted cree que se ha conversado o más bien se está tratando de no llegar a ese punto? Ojalá no llegar, pero si tenemos un sistema de salud que ya está en el límite, desgraciadamente va a ser un punto que hay que tener bien, bien definido. Aquí, desde la comunidad médica, el tema de la última cama siempre ha estado presente. Nosotros en la sociedad estamos de alguna manera conociendo esta situación que va a ser gravísima, pero ha sido abordada, hay lineamientos esperando no llegar a eso. Bueno, esto se discutió de forma muy ampliada en la mesa social y en base a esa discusión se le entregó un informe al Ministerio del Interior, al ministro Blumel, para que esto sea entregado al gobierno y se tomen decisiones. Es un documento donde se hace todo un análisis de cuál debe ser el comportamiento ético con respecto al manejo de pacientes con pandemia cuando la capacidad de respuesta sanitaria se ve sobrepasada. Y lo fundamental de estas indicaciones es que no debe haber ningún tipo de discriminación cuando se tome la decisión de a quién se le debe asignar una cama en una unidad de tratamientos intensivos. Lo fundamental de esto es no discriminar bajo ningún punto de vista, ni por edad, ni por sexo, ni por condición socioeconómica, ni por raza, ni por nada.
por ningún motivo hay que discriminar, sino que solamente hay que considerar solamente aquellos factores que tienen relación con el pronóstico de vida y con la capacidad funcional que tenía el paciente antes de enfermarse con coronavirus. Doctor Patricio Mesa, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora y todo el éxito para lo que se viene en adelante. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenos días. Vamos a otro tema.